Silvia Cato estuvo presentando su libro Di Luz a mi Madre en la vecinal del barrio 30 de Octubre, pero nosotros quisimos entrevistarla para que nos dé más detalles acerca de la inspiración a la hora de llevar emociones a este libro, ya que ha sufrido la pérdida de un hijo, de uno de sus hijos, y ella lo lleva todo en dibujos y textos en este libro. Estuvimos conversando con ella y esto nos decía. Trata desde el momento en que me avisan, nos dan la noticia de que Gabriel se enferma de leucemia. No tiene exactamente el orden cronológico como empieza el libro, porque mezclo sensaciones, sentimientos, broncas, dolores, hasta el capítulo en que sí se llama Incertidumbre versus Certeza, y ahí sí el relato es desde el nacimiento de mis hijos hasta la despedida de Gabriel. Horas que uno no puede dormir porque busca respuestas, porque extraña, porque llora. Una de mis herramientas fue escribir. En principio, con una necesidad de comunicar, de comunicarme, de poder contarle. De noche me levantaba a escribirle cartas. Después de las cartas, otro tipo de cosas que trascendía lo que era el mensaje a él. Y entonces lo fui juntando en un cuadernito. Y en un momento me pareció que podía ser bueno que tuviese forma de libro. Fotos tienen que ver con que en un momento Eduardo Modenesi, que fue quien hizo el diseño gráfico, cuando yo le llevé en un sobre algunas de las imágenes, sin querer había quedado una foto de Gabriel. Cuando él voltea el sobre y cae, me pregunta si también incluía fotos o no. Y yo en principio le digo no. Y me dice, vos déjame que yo pruebe cómo queda una. Y bueno, y me gustó cómo quedó. Y además acompañan, ciertas fotos acompañan a lo que uno cuenta. ¿Por qué presentarlo en la vecinal? ¿Cómo surge esto? Surge porque con la persona que me pongo en contacto es María Delfina Barreiro. Y en la búsqueda de lugares para la presentación, ella me nombra la vecinal. Yo estoy residiendo en Rafaela y pertenezco al barrio 30 de Octubre. Ella se estaba yendo a una reunión, me dice, lo puedo proponer, y aceptaron y fue por eso. Y lo que se recauda del dinero, va esa noche fue para la granja El Ceibo. Y siempre lo recaudado va a ser para instituciones, en los que haya niños. Mi hija mayor se llama Cecilia, Rafael el varón y Valentina, la más chiquita. A cada uno le doy su tiempo porque cada uno lo vivió en su momento de una manera y la lectura también le produce otras cosas. La nena mayor lo leyó seguido y me dijo, bueno, impresionante. Después se sentó upa, se puso a llorar, así que lloramos juntas en silencio. Rafael lo leyó. Todavía no opinó, pero me acompaña en todo y se alegra que el libro se lea, con lo cual creo que él está de acuerdo con que se haya hecho de esta manera. Y Valentina lo va leyendo de a pedacitos y se emociona y la veo a veces llorar, pero en realidad creo que en todo caso son las lágrimas que tenemos que llorar todos. Esto hace nada más que recordar, lo más feo ya lo vivimos.